Autoridades municipales han lanzado un memorándum a las tiendas, vinaterías, antros, cantinas y demás establecimientos que expendan bebidas alcohólicas para respetar la ley seca que debido a las elecciones de este 5 de junio se pondrá en marcha en todo el estado de Puebla destacando que las áreas de giros mercantiles y seguridad pública son los responsables en esta ciudad de vigilar que este lineamiento se cumpla al pie de la letra. Será el primer minuto del 4 de junio cuando dé inicio la ley seca y concluirá el último minuto del 5 de junio, lapso de de tiempo en el que todos, sin excepción alguna, requieren acatar la orden de no consumir bebidas alcohólicas con la finalidad de que se mantengan atentos a emitir su sufragio a lo largo del domingo durante los horarios que marca el Instituto Electoral del Estado. Para el caso de aquellos comercios o negocios de cualquier índole se detecte con la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, ya sea para llevar o para el consumo en esos sitios, les entregarán un requerimiento para que se presente ante las autoridades en turno y, dependiendo la falta, el juez calificará sea quien dictamine la sanción económica a aplicar, advertencia que se ha emitido dentro del aviso que se hizo llegar a todos los comercios con dicho giro. Para el caso de aquellos ciudadanos que sean detectados en estado de ebriedad, tal como lo marca la ley, serán remitidos a los separos de esta ciudad por elementos de seguridad pública municipal, con la intención de evitar disturbios durante la contienda electoral a lo largo del 5 de junio, logrando que se respete esta orden, que empezará en todo el estado de Puebla desde el primer minuto del sábado, indicaron autoridades locales. Serán 48 horas las que los ciudadanos deberán acatar para no consumir bebidas alcohólicas, siendo mediante recorridos por parte de seguridad pública, ¿Cómo se vigile que se cumpla este mandato al 100%? Recordando que los antros, restaurantes y demás podrán abrir sus puertas, pero no expender bebidas embriagantes. Y si eligen cerrar para evitar malos entendidos, quedará bajo su criterio, expresaron en entrevista las autoridades de esta localidad. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.